Good afternoon, buenas tardes, everyone. I want to welcome you to the hearing number 27 of our 189th period of sessions. And the title of the hearing is Right to Physical, Mental, and Moral Integrity of Political Prisoners in Venezuela. We have an hour and a half for this hearing, and the hearing was requested by a number of non-governmental organizations. And so we thank you for requesting this hearing, and we're very eager to get an update on information regarding the conditions of detention of a number of persons deprived of liberty for political reasons in Venezuela. Before I start, a little bit of advertising. This is the 65th year of the Commission's existence. And we want to invite you to celebrate and commemorate this milestone with us. It's a milestone that that we are proud of, because through this, our existence, we have undertaken more than 100 on-site visits, issued more than 1,000 precautionary measures, wrote written more than 750 merit reports, facilitated 220 friendly settlements, and referred 377 cases to the Inter-American Court on Human Rights. All of this we do with the victims at the center of our work, and also working closely with states to ensure state accountability for compliance with regional, national, regional, and international human rights standards. So I'm sure that you are celebrating with us, and we continue to work on improving our efficiency and our effectiveness, but please be assured of our complete commitment to the mandate of this institution. On accessibility, I want to ensure that this hearing is as inclusive as we can make it, having regard to our context. We ask everyone, before they speak, say what your name is, what position you hold, and what organization you represent. And every time you speak, please repeat your name, and that's for those who may be visually impaired who are online, so they can know who is who's presenting. We also remind those who are online and through the Zoom platform that you can turn on your subtitles, and you can also adjust the size of the subtitles. For those who want to follow us, we are live streaming on Facebook as well as on our YouTube channels. So with that, I would like to invite the representatives of civil society here today to start their presentation. You will have 20 minutes in the first round. Then the commission will speak, ask questions, make comments, and then we go back to the civil society for 12 minutes, and then we close. So, probably we'll be not... It's 30, 30, 30. 30, 30, 30. Yes. Well, it's 20, 20. Yes, I'm sorry. Yes. So it's even better, 30. So you'll see your your time on the clock, and I invite you to start. And please have regard to the time. It's very uncomfortable when I have to tell people to stop talking. So if you can self-regulate, that's the best thing for you and for me. Thank you very much. Buenas tardes a los comisionados de esta honorable organización y a las personas que hoy me acompañan en esta audiencia, que son víctimas y fueron víctimas de tortura, presos políticos que pasaron por situaciones que supera la ficción cinematográfica. Para entender la tortura, se debe ver mucho más allá del acto ejecutado por el torturador o el sujeto activo del delito en contra de la víctima. Y se debe observar desde una óptica institucional, el entramado institucional que se ha creado para amparar y proteger a los torturadores. Ese entramado institucional está anclado a una estructura de legalidad paralela que se encuadra perfectamente en los conceptos de manipulación de la legalidad planteado por Hannah Arendt. Y esta estructura consiste en interpretaciones hechas por el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, donde se ha reducido a la tortura a una sanción administrativa. Hay dos sentencias importantes. La primera, del 2016, en esta sentencia, la Sala de Casación Penal se negó a erradicar un caso
alegando que la tortura no era un delito grave. En abierto desconocimiento, incluso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y del sistema interamericano, que ha planteado que la tortura forma parte de graves violaciones de derechos humanos. Y la segunda sentencia del año 2023 es un caso en el que la Sala Constitucional conoce de un amparo que fue presentado por un grupo de abogados donde alegaban que la víctima debería ser reparada y que el Estado investigara. Bueno, la sala dijo que esta persona o este torturador cometió estos hechos en un espacio administrativo y, por lo tanto, quien tenía la competencia para conocer del caso eran los tribunales contenciosos administrativos, desconociendo la tortura como un delito. Pero esta situación jurídica que sirve para amparar a quienes torturan y reducir a la víctima a un estado de completa indefensión, también se inicia desde el momento en el que los presos políticos son detenidos. Cuando los presos políticos son detenidos en Venezuela, y así lo refiere uno de los informes que presentamos desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, por lo menos de cada 10 presos políticos, 9 de ellos, cuando van, son trasladados a la medicatura forense. En la medicatura forense los médicos no dejan evidencia de que esta persona, aun cuando existen suficientes elementos visuales que permiten apreciar que esta persona fue torturada, establecen en sus informes que no hay evidencia de tortura y que se encuentran en perfectas condiciones. Una vez que ese informe médico es avalado por la medicatura forense, son trasladados al tribunal y en el tribunal se les impone una defensa pública, no se les permite que ellos puedan designar un abogado de su confianza, y el defensor público, cuando los presos políticos le expresan que fueron víctimas de tortura, el defensor público se niega a hacer las denuncias en sala. De hecho, cuando los abogados de confianza de los prisioneros políticos se le permite entrar a las audiencias, los jueces hacen mociones de orden y han en muchas oportunidades ejecutado sanciones administrativas en contra de los abogados cuando los abogados denuncian la tortura en la sala. De manera que existe toda una arquitectura institucional creada para que los torturadores puedan actuar con impunidad en Venezuela. Incluso existen casos en los que estos torturadores muestran las torturas como un trofeo para poder obtener cargos y poder subir escalafones dentro de la estructura gubernamental. Esta situación, además, ha generado y hemos logrado identificar patrones de tortura que se han ido implementando a partir del año 2022. Por ejemplo, la ausencia de atención médica adecuada. Por lo menos de cada 10 presos políticos, 8 no gozan de atención médica adecuada. Esto, sin duda alguna, y así como lo ha referido la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es una violación al artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, y es una forma de tortura. Pero también se ha implementado un nuevo mecanismo, que es que durante el momento en el que son privados los presos políticos, detienen a algunos de sus familiares, utilizando técnicas de la Alemania nazi, que es la responsabilidad solidaria del clan, fundamentalmente detienen a las esposas. Nosotros a esto le hemos dado el nombre de la persecución sentimental, porque cuando existe una relación sentimental entre un preso político o su pareja, esposa o novia, es detenida con el propósito de amenazarlo y generar un daño psicológico para obtener o una confesión o que asuma algún hecho que está siendo imputado por la fiscalía. Es importante referir que en Venezuela existen hasta el día de hoy investigaciones abiertas en contra de abogados que han presentado denuncias a lo interno. Además de eso, los fiscales y la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura son organismos que son antipáticos a las denuncias que se presentan en cuanto a la tortura. De hecho, se han negado en más de 3 oportunidades, por ejemplo, en los últimos casos que hemos registrado, a poder darle entrada a denuncias.
Esta situación coloca a la víctima en una situación de debilidad ante el sistema y permite evidenciar que el sistema venezolano, que hay un entramado jurídico no solamente para perseguir y hostigar a los presos políticos, sino también para torturar a los presos políticos. Muchas gracias. Dejo el derecho de palabra a víctimas que hoy en día me acompañan. Buenas tardes. Mi nombre es Vilca Fernández. Soy defensor de los derechos humanos, representante de la organización Resistencia Sin Fronteras. He sido víctima de persecución durante muchísimos años. Inclusive tengo heridas en mi cuerpo de bala y armas, balas de bala, producto de los atentados por parte del sistema de gobierno venezolano, del régimen venezolano. Y el 31 de enero del 2016 fui secuestrado en la calle sin una orden de captura, sin ningún tipo de orden de un tribunal. Simplemente llegaron alrededor de 50 hombres sin uniforme, sin identificación, con armas. Me montaron en una moto y me llevaron a una casa de seguridad que no estaba identificada de ningún tipo, y era una casa de seguridad del SEBIN. Ahí me tuvieron en un calabozo durante aproximadamente 10 horas y luego fui trasladado a una base militar en el estado Mérida, en el Vigía del estado Mérida, donde me colocaron el pulpo. El pulpo es un... te esposan cuello, brazos a la cadera, piernas. Me colocaron un chaleco y me montaron en un avión privado del SEBIN. Un vuelo que duraría aproximadamente 3 horas y media, no sé exactamente. Durante el vuelo recibí múltiples golpizas, amenazas. Me colocaban el fusil en el pecho para que revelara dónde se encontraba los dirigentes estudiantiles del momento, Nixon Moreno y Germán Varilla, quien era presidente del FSU de la Universidad del Zulia. Estaban siendo solicitados por el régimen venezolano y entonces el SEBIN, como no les podía dar captura, mientras que me golpeaban y me amenazaban con armas largas en el vuelo, me exigían que diera la ubicación de estos dirigentes. Estuve en un cuarto en el SEBIN durante más de 72 horas, sin derecho a una llamada, a comunicarme con la familia, desaparecido de manera forzosa, sin verse presentado en un tribunal, nada, sin alimentación, sin nada. Una vez presentado en el tribunal, en el mismo tribunal padecí fueron dos audiencias en una. Me hicieron la audiencia, la fiscalía solicitó una medida cautelar de presentación de cada 15 días y luego de que la juez pide 15 minutos para tomar la decisión, esos 15 minutos se convierten en aproximadamente 6 horas. La fiscalía, cuando regresa, pide cambiar el calificativo y la defensa le dice a la juez que eso sería iniciar una nueva audiencia, que eso no se puede según la ley. Y la juez permite que la fiscalía haga nuevas acusaciones y entonces soy acusado por un Twitter a Diosdado Cabello, el segundo al mando del régimen venezolano, y me dan privativa de libertad en el helicoide. Una vez en el helicoide, cuando llego, lo primero que me dicen es: bienvenido al infierno. Y una vez estando ahí, soy colgado de un brazo con unas esposas en un pasillo oscuro, unas rejas. Ahí estuve guindado más de 30 días sin derecho a visita, muchos días sin derecho a alimentación. Cuando comía eran granos de arroz que solo podía agarrarlos con una mano, y sin derecho a ir a un baño, a asearme. Luego estuve, después de ese tiempo, en una celda
de 6 por 8 aproximadamente, con más de 50 personas de presos comunes, donde no había baños, donde no había agua, donde nos ponían, teníamos con hojas de papel, permíteme eso, una hoja de papel, había que doblarla, las puntas, y entonces hacíamos una especie de bandejita y le llamábamos el barquito, y ahí teníamos que hacer nuestras necesidades delante de todos. El régimen busca tu destrucción moral, física. Yo fui golpeado, estuve encerrado en el bañito durante muchos días, donde la única entrada de aire que había era el que pasaba por debajo de una puerta de acero de 8 o 10 rayas de centímetros. Fui estando detenido, estando en el helicoide, se me agarró entre y se me puso el pulpo una vez, me recuerdo, y más de 15, 20 funcionarios me golpeaban, y mientras que me golpeaban me trasladaban por los brazos y por las piernas, mientras que me jalaban, me trasladaban por todos los pasillos del helicoide para que los demás presos pudieran ver lo que me estaban haciendo. En el helicoide se sufrieron la bolsa de aire, que te la ponen en el cuello y le echan gas pimienta, o le colocan gas lacrimógeno, y mientras que estás dentro de la bolsa te golpean en repetidas oportunidades. Pero no solo era la tortura física hacia uno como persona, sino también la tortura física a otros, y la tortura psicológica a la que uno es sometido cuando está en ese lugar. Guindaban a presos, que amanecían en las mañanas guindados de las rejas, y nosotros no podíamos hacer nada, simplemente era gritar, era pedir que los soltaran mientras que los presos estaban guindados. Recuerdo que en las madrugadas llegaba el comisario Villegas, y el comisario Villegas entraba a una celda, sacaba, elegía a cualquier detenido y se lo llevaba. Algunas veces ese detenido no lo volvimos a ver, otras veces pasaban semanas, y cuando llegaba sumamente golpeado, sumamente herido. Nos sacaban de las celdas, nos desnudaban en el pasillo, y mientras que estábamos sin ropa, desnudos en fila, producto de las requisas que hacían, con un mazo, una tabla que ellos forraban con papel periódico y cinta, hemos golpeado una y otra vez los presos, hasta que las personas, hasta que uno no se podía sostener en pie. Esto fue en repetidas oportunidades. En la celda, en una de las tantas celdas en las que estuve, estaba debajo, en la preventiva 3, estaba debajo de las brigadas del SEBIN. En estas brigadas nosotros pasábamos las noches en vela, porque escuchábamos los gritos de compañeros que estaban siendo torturados, de cómo escuchábamos la electricidad que se le colocaba. Yo tuve la desdicha, la mala suerte de estar en una celda donde habían presos comunes y presos políticos, y la tortura era, y los tratos crueles, hermanos, eran mucho mayor que en otros lugares del helicoide. Estaba en diagonal a un punto ciego, como ellos le llamaban, y ahí el comisario Villegas, el comisario Pachuco, Carlos Calderón, el comisario Rodney, tenían una silla en ese punto ciego, y ahí nos llevaban, y ahí nos castigaban, nos aplicaban las torturas. Yo pude observar cómo a medianoche sacaban a las presas políticas, a las mujeres, funcionarios, a veces se las llevaban,
a presos comunes. Lo que uno vive ahí adentro realmente es como ellos me lo dijeron cuando ingresé: bienvenido al infierno. Yo no solo sufrí la tortura físicamente, no solo, sino también desde el punto de vista psicológico, pude ser testigo de toda esta tortura que se le aplicaban a los distintos presos que estaban, presos políticos que estaban en el lugar. Vi empresarios, vi gente de la sociedad civil que no eran activistas, cómo eran secuestrados y cómo les quitaban dinero para poderle pasar un colchón, cómo les quitaban dinero para poderle, les mostraban en las rejas las órdenes de libertad y les decían, haga la transferencia. Estuve en un baño donde solo entraba el inodoro y en ese baño llegaron a estar hasta 14 personas, días sin bañarse, sin moverse, nadie podía sentarse, nadie nada. Y para poder salir de ese baño te cobraban grandes sumas de dinero. Y eso lo hacían los funcionarios del SEBIN. Y uno ahí veía también que llegaban fiscales, también veía que llegaban jueces, inclusive dirigentes políticos del régimen. Le paso la palabra al compañero Carlos. Y buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ramírez. Me conocen como en el mundo universitario como Pancho. Soy ex prisionero político, ex dirigente estudiantil. Y pues lamentablemente a mí me tocó conocer otra parte del sistema de tortura. Yo estuve en la Dirección General de Contrainteligencia Militar detenido, estuve en el centro penitenciario, una cárcel común llamada Fénix en el estado Lara, y estuve en el centro de procesados militares del estado Táchira en Santa Ana. En cada cárcel es distinto el sistema de tortura, pero al final es tortura. Yo fui detenido el 15 de mayo del 2017, cerca de las 6 de la mañana, mientras me dirigía con un grupo de vecinos hacia una protesta pacífica convocada por la Plataforma Nacional Democrática llamada el Plantón Nacional. Mientras que caminábamos, fui señalado por el coronel Velázquez del DESUR, del Estado Mérida, de la Guardia Nacional. Inmediatamente 14 motos con 28 funcionarios me detuvieron, me golpearon, me montaron en la moto. Obligado, me llevaron cerca de 14 sitios durante ese día por el Estado Mérida, dentro de los cuales en cada sitio donde llegaba me quitaban la ropa, me golpeaban, me requisaban, me volvían a poner la ropa. Estuve en la sede de la policía del Estado Mérida, donde fui amenazado para que entregara la clave de mi teléfono. En la oficina del sargento mayor Jorge Chacón, quien meses anteriores en una protesta por reivindicaciones estudiantiles me disparó en la cara. Luego fui trasladado a la sede de la Guardia Nacional en el mismo estado Mérida, donde el coronel Aponte Landaeta amenazó a los soldados que me tenían en custodia para que me apretaran las esposas y dijo que yo era una lacra peligrosa, que si me escapaba o intentaba escaparme tenían la obligación de dispararme. Hoy ese coronel Aponte Landaeta vive aquí en los Estados Unidos, vive en Miami, creo que en calidad de refugiado, después de haber estado preso por corrupción, por desviar material estratégico de PDVSA hacia Colombia, y hoy está acá. Luego fui trasladado, fui esposado, fui encapuchado, me quitaron mi ropa. Al devolverme mi ropa en una de las requisas, mi ropa olía pólvora y gasolina. Y luego fui siendo trasladado de un sitio a otro hasta que llegué al Vigía, no sé a qué sitio, porque duré 2 días encapuchado. Comí una sola vez. Al tercer día de mi detención, fui trasladado también a la base aérea del Vigía, donde la juez militar Fanny Margarita Guerrero inicia de manera informal en una oficina, sin uniforme militar, una especie de juicio donde me presenta al sargento mayor Peña Aliso, quien se identifica como mi defensor público militar. Yo le expreso que necesito ser defendido por mi abogado de confianza. Me hacen firmar una planilla donde digo que quiero ser defendido por mi abogado de confianza, me entregan a funcionarios de la DGCIN, donde sabía que era la DGCIN porque tenían la insignia, sin embargo, todos estaban armados y encapuchados, me volvieron a desnudar, me volvieron a requisar, me pusieron la capucha, las esposas y me montaron un avión. Cuando bajo del avión,
me presentan a otros defensores públicos militares, pero ya estaba en el estado Lara, es decir, a 600 kilómetros de mi ciudad de origen. Al solicitar que quiero ser defendido por mi abogado de confianza, la juez le pide permiso a uno de los funcionarios de la DGCIN para yo realizar la llamada y llamar a mi abogado. Después de eso, obviamente, mi defensa no pudo llegar, me dieron 30 minutos para que llegara la defensa. Después de eso, se reanuda la audiencia, me imputan los cargos de rebelión militar y ultraje al centinela, y luego la juez ordena que me detengan, que mi centro de privación va a ser el 26 de julio en el estado Guárico. Sin embargo, la DGCIN me lleva a la sede principal de contrainteligencia en la ciudad capital. Es decir, nunca se cumplió el proceso debidamente. Ahí estuve 17 días totalmente desaparecido, incomunicado, ni siquiera estuve en una celda. Estuve 17 días esposado y encapuchado, tirado en el piso en una sala, donde lo que oía se identificaban algunos presos políticos, un preso académico como el profesor Santiago Guevara, quien días después, en su visita, fue informando de mi presencia ahí para que apareciera, pero todo el que llega a cualquier cárcel venezolana es torturado, es golpeado, es requisado, le quitan y le roban sus pertenencias, amenazan a su familia, los extorsionan, nos golpean. Durante ese tiempo fui golpeado, fui esposado. A veces decían ellos que era por deporte. Me sometían a ejercicio físico, esposado y encapuchado, solamente para que yo me hiciera más fuerte. Durante una de las peores torturas que recuerdo, es que me esposaron de manos y pies a una silla con la cara tapada y torturaron a una persona que supuestamente la estaban acusando de paramilitar al lado mío. Escuché las torturas, escuché los gritos, escuché las descargas eléctricas. Luego me tocó mi turno. Nos llevaron a tocar lo que dicen tocar piano. Nos ponen a tocar las huellas. Creo que hay un estándar de rutina para la tortura. Nos preguntan a todos por otros dirigentes. Nos preguntan principalmente por el financiamiento que recibíamos para llevar a cabo las protestas que se realizaban en Venezuela. Al final de esos 17 días, cabe destacar que esos 17 días no me pude bañar. Orinaba solamente en un pote que encontré. Estábamos siempre vigilados por cámaras, nunca apagaban las luces, nunca le bajaban la temperatura al aire acondicionado. Y las celdas que estaban alrededor de la sala donde yo estaba, estaban bajo constante requisa. Cada dos o tres días hacía una requisa distinta. E incluso llegaron a destruir mis símbolos religiosos. Yo tenía unos crucifijos y me los rompieron diciendo que eso era símbolo del diablo, que Dios no mandaba a creer en imágenes. Entonces, quieren destruir la dignidad de cualquier persona. Luego, por fin, de tantas denuncias que se hicieron, que yo ordenaron mi traslado. Pidieron un kit de traslado, colchoneta, uniforme, zapatos. Y al llegar a la cárcel, en el estado Lara, nos robaron todas las pertenencias. Duramos un mes con la misma ropa que teníamos. En esa cárcel se violan los derechos humanos todos los días. Esa cárcel, en ese momento, tenía más de 5.000 presos comunes y algunos presos políticos. En esa cárcel se dan aproximadamente un pote de 18 litros de agua cada tres días para que nosotros podamos lavar nuestra ropa, asear la celda, lavar los platos de la comida que nos dan, y solamente nos dan un litro de agua potable al día, porque en esa zona de Lara el agua es salada, es agua de mina, y no podemos tomar esa agua. Durante ese proceso hubo un motín de los presos comunes. Ahí murieron muchas personas, la pude ver, las personas muertas. La Guardia Nacional le disparó a muchísimas personas para tener el control. Solamente reportaron en la prensa dos muertos. La protesta se originó porque la comida llegó podrida para el desayuno y para la cena. No se podía comer. Los espacios no están aptos para visitas ni familiares ni conyugales, y mucho menos de niños. Teníamos visita una vez al mes. Solamente podría entrar la madre del privado de libertad y una llamada de 5 minutos a la semana. Si la llamada no caía, pues no tenía que esperar una semana de nuevo para volver a llamar, para poder llamar. A partir de ahí, pues la tensión creció. Habían otros presos políticos en esa cárcel, estuvieron a punto de morir, los secuestraron
para usarlo como canje con los organismos de seguridad. Y luego fui trasladado al Centro de Procesados Militares en el estado Lara, en el estado Táchira, perdón. Ahí las requisas a los familiares era horrible. Nuestros familiares tienen que padecer por los supuestos crímenes que ellos nos acusan a nosotros. La corrupción era tal que el sargento encargado de la cárcel cobraba, él directamente en efectivo, dinero para que los presos pudieran tener teléfonos. Eran los mejores amigos de la guerrilla y de los jefes paramilitares que estaban en ese recinto militar, pero allá había otras personas detenidas. Durante todo ese proceso, al final de todo ese proceso, inician la apertura de juicio y desestiman los cargos. Fui puesto en libertad con un delito menor, que el cual debía yo estar preso 2 meses, duré 6 meses y 5 días detenido. Así que la tortura en Venezuela está configurada de manera tal para que no sufra solamente el privado de libertad, sino los familiares, y mandan un mensaje moral con este tipo de tortura y con este tipo de acciones para seguir infundiendo el miedo en toda la sociedad. Are you finished? Yeah, finished. Any other? You have 2 more minutes. Yo quisiera que estos dos relatos que acabamos de escuchar y que podríamos construir toda una literatura de cómo estos hechos impactan gravemente a la sociedad. Yo quisiera que esta honorable comisión pueda percatarse no solamente del daño que la tortura le hace a personas, sino también el impacto social que tiene la tortura. De qué forma va acabando con la convivencia sana de una sociedad. Yo quisiera rápidamente, porque mientras estamos celebrando esta audiencia en Venezuela, hasta el día de hoy, en este momento, se siguen torturando a seres humanos. El profesor Víctor Venegas, por ejemplo, dirigente gremial, que mientras se desarrollaba una reunión en Barinas, cuerpos de inteligencia y contrainteligencia se lo llevaron a la fuerza. Privado de libertad hoy en día. Carla da Silva, que fue víctima de actos de violencia sexual. Antonio Sequea es un caso que impacta gravemente en la opinión pública, porque es un militar que no solamente ha sido víctima de tortura de él, sino que su familia ha sido perseguida por el solo hecho de tener una relación con él. El capitán Dimas Murillo, privado de libertad también en este momento, víctima de tortura. Y podríamos pasar toda la tarde mostrando fotos de víctimas y cada relato supera uno. Yo quisiera solicitarle a esta honorable comisión, en primer lugar, que en virtud del convenio que suscribió con la Corte Penal Internacional en el año 2012, en la que se acordó que ambas instancias iban a cooperar entre sí, pueda proporcionarle esta audiencia a la Corte Penal Internacional para que estos relatos puedan ser tomados en consideración, al menos como un elemento de indicio. En segundo lugar, que inste al Estado venezolano a que siga practicando la tortura y que aplique los principios del sistema interamericano. En tercer lugar, y esto es un tema muy grave que está sucediendo, pedirle a los Estados miembros del sistema interamericano que se abstengan de devolver a víctimas de tortura. Hace unos meses sucedió el caso del teniente Pedro Naranjo, que fue devuelto de aquí de Estados Unidos y hoy en día está privado de libertad. Esto nos permite evidenciar que existe en Venezuela una complicidad silente
que se puede encuadrar perfectamente dentro de la teoría de la participación criminal. Creo que estas peticiones son insuficientes para poder reparar el daño que se le han hecho a tantas víctimas, pero va a ser fundamental, fundamental, para que las víctimas además puedan sentir que existen instancias que toman en consideración sus casos. Ah, y finalmente, que en el informe anual, que de acuerdo al artículo 17 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura del Sistema Interamericano, haga un análisis, tal como lo dice en el artículo, sobre estas situaciones que prevalecen en el Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Thank you very much for your testimonies. I don't even know where to start, because what you have outlined is so egregious, so comprehensive, so horrific, and that it continues even as we speak in Venezuela. But I would like to turn over to my colleague, Commissioner Demes, who is this country rapporteur for Venezuela, for her reflections and any questions that she may have. Good afternoon. Before I start, I want to apologize for my untimely and my late entry to this session. And say that actually it's quite difficult to express after having heard these testimonies what goes around. And I know that, let me say this. Your last request to the commission is very clear. And as you said, I don't think that that is even enough, but that is where we definitely need to start in terms of engaging the international community from where the commission is possible, and that is definitely presenting what we have heard today with our partners in the international community. And I think that I could say not only when it comes to the International Criminal Court, but also our partners in the UN and the EU. Because I think that the international community needs to be even more engaged and vigilant. Your call upon the states to refrain from sending people back, I think that is also a very clear call. I want two questions. I have two questions. One is respect to the status of the legal situation of those who have been released from prison. What is the status? Are they still undergoing legal proceedings? And the other has to do with have there been complaint filed to the public prosecutor's office? And if there are complaints filed with respect to torture, how are those complaints treated? Is there any, are they addressed in any way? Those are my two questions. Thank you very much, Commissioner Demes. Commissioner Rallon, who's also the rapporteur for the rights of persons deprived of liberty. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Estuardo Rallon, relator de personas privadas de libertad y de combate a la tortura. Quisiera agradecer la
presencia de las organizaciones de la sociedad civil e igualmente también agradecer los valientes testimonios que ustedes han dado el día de hoy. El hecho de poder programar por parte de la comisión esta audiencia es precisamente que en el marco del 189 periodo de sesiones se tenga la oportunidad que el mundo conozca lo que está ocurriendo en Venezuela y que a través de estos testimonios que hoy ustedes mencionan y como también lo han dicho en su intervención, es una realidad que están hoy viviendo y sufriendo muchas personas, presos políticos, hoy en Venezuela. El Estado venezolano ha permanecido ininterrumpidamente en el capítulo 4B del informe anual de la CIDH desde el año 2005. Precisamente hoy, cuando vemos que este espacio para el Estado está vacío, es que el régimen venezolano le ha dado la espalda no solo al escrutinio internacional, sino al respeto de los derechos humanos. Y precisamente ese deterioro en la situación del país hace que a finales del año 2019 la Comisión cree el Mecanismo Especial de Seguimiento MESEVE en Venezuela, con el objetivo de fortalecer las actividades de monitoreo y también para poder tener un diálogo más cercano hacia las personas víctimas del régimen y hacia las organizaciones de la sociedad civil. La CIDH, como ustedes hoy lo han indicado a través de ese monitoreo, ha identificado patrones graves de violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en situación de pobreza, desapariciones forzadas, torturas contra personas privadas de libertad, que hoy hemos escuchado dos valiosos testimonios, y todo ello, digamos, da cuenta de básicamente cómo hay un ataque a cualquier oposición que exista al régimen. Hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos que no solo ha sido identificado por la Comisión Interamericana, sino que también de ellos dan cuenta la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y también la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió abrir formalmente una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad el 5 de noviembre del 2021. Quisiera indicar que parte de lo que también la comisión ha detectado es que en cada ocasión que existe una, entre comillas, negociación con la oposición y que Estados Unidos anuncia el levantamiento de sanciones, el Poder Ejecutivo ordena la excarcelación de algún grupo de personas prisioneras. Y esta actitud corrobora que el Poder Judicial carece de independencia para decidir sobre la privación o la liberación de las personas bajo custodia y que se utilizan y se instrumentaliza esta detención arbitraria de presos políticos. Y creo que en la audiencia de hoy algo que tiene mucho valor es cómo han descrito ustedes en su intervención cómo hay un entramado institucional, según ustedes mismos lo han indicado, para proteger la tortura, incluso para minimizar su impacto y tratarla de reducir a un aspecto no solo de sanción administrativa, sino incluso de un mecanismo para subir en el escalafón de las fuerzas de seguridad, algunas de las fuerzas de seguridad dentro de Venezuela. Ciertos patrones que hemos podido escuchar, pero lo más doloroso es que esos patrones van en busca de destruir moral y físicamente a los presos políticos, atacando la dignidad que como persona cada una persona tiene. Y ese ánimo de destruir la dignidad motiva incluso
afectaciones de golpes físicos, de situaciones que ustedes han indicado, pero otras que van más allá a las propias creencias y las propias, digamos, relaciones con el núcleo familiar de los presos políticos. Escuchamos dentro del testimonio cómo, por ejemplo, la destrucción de algunos crucifijos en una clara violación a la libertad religiosa también ha sido denunciada el día de hoy. Sin duda alguna, la comisión seguirá instando a detener esta represión sistemática. Los instrumentos que tenemos, pues obviamente, como son este tipo de audiencias, también están en los pronunciamientos que nosotros podamos emitir, que van dirigidos pues no solo a las diferentes organizaciones, sino van dirigidos a otros estados y otros organismos internacionales a efecto que puedan tomarse como un insumo donde la comisión, al condenar un hecho, al repudiar un hecho, al señalar y dar cuenta de un hecho, se tome en cuenta de que hay una clara violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. De esa cuenta, reiterar el compromiso de la comisión de seguir con ese trabajo. Hemos tomado nota de las peticiones también concretas para que continuemos en esa labor. Y yo quisiera tal vez hacer una pregunta relacionada a, digamos, cómo es la situación legal de las personas excarceladas. Cuando se da una excarcelación, ¿qué pasa con esos supuestos procesos que dieron origen a la detención? ¿Se quedan abiertos? ¿Se quedan bajo amenazas de que se pueden reactivar? Es decir, que nos pudieran describir ese momento en que se da la excarcelación y el impacto que ha tenido en sus proyectos de vida, y además, ¿cuál es el estatus legal que se da inmediatamente después de la excarcelación? Únicamente, Presidenta, muchas gracias. Thank you, Commissioner Alon. Special Rapporteur Vaca. Muchas gracias, Presidenta. Saludando también a la Comisión, a los colegas de la Secretaría y muy especialmente a la sociedad civil. Comentarles que es profundamente perturbador los testimonios que hemos escuchado, y en este sentido creo que es muy importante plantear públicamente la expectativa desde la Relatoría de Libertad de Expresión de que no existan retaliaciones adicionales por el haber compartido con la Comisión sus experiencias y a través de ella un contexto más amplio de varias personas y muchas personas en Venezuela, y muy directamente la solidaridad del mandato de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, porque el participar sobre asuntos de interés público en el sistema interamericano es un derecho, de hecho se plantea como un discurso especialmente protegido, y es algo que nos preocupa profundamente que se esté convirtiendo y se esté criminalizando, se estén imponiendo los barrotes de las prisiones para acallar las voces. Parte de lo que nos han comentado, creo que hay que situarlo en un contexto de cierre profundo del espacio cívico, donde estas acciones también son vistas, son compartidas por entornos en los cuales se profundiza el miedo. Y creo que es muy importante hablar de ese efecto inhibitorio que termina teniendo no solo los casos de tortura y de privación de libertad a personas por su pensamiento, sino los entornos alrededor de estas personas. Las comunidades a las que pertenecen, los sectores que lideran, una erosión del liderazgo, que creo que esta audiencia es una muestra también de la resiliencia y de esa terquedad virtuosa de seguir denunciando, y en ese sentido reconocer la labor de quienes están aquí presentes y de la información recopilada. Quisiera consultarles, en tanto nuestra oficina, desde que surgió la ley contra el odio, que es una ley que cuenta con, en Venezuela, con unos reproches de la comunidad internacional muy amplios, preguntarles si este instrumento ha sido utilizado para la privación de libertad de personas en razón de su pensamiento, y animarles a que, bien sea en esta audiencia o en documentación separada, pudieran brindar alguna actualización al respecto.
Siempre la comisión, su secretaría, sus relatorías especiales estamos muy abiertas a recibir información actualizada, y los temas que ustedes han abordado son un primer renglón de preocupación. En Venezuela también quisiéramos preguntar, y creo que este es un tema sobre el cual pueden tener información, sobre si estos casos de privación de libertad y de tortura y alegaciones de tortura también han tenido alguna dimensión de exhibición pública. A través de medios públicos, sistemas de propaganda, redes sociales de distintos funcionarios públicos, en tanto esto podría afectar la apreciación social de labores de defensa de derechos humanos o distintas acciones legítimas. Y por último, preguntar sobre si estas alegaciones de tortura y personas privadas de libertad son asuntos de interés periodístico, digamos, cuál es la aproximación de la prensa en Venezuela a estos temas, si existen digamos, flujos de información, fuentes de información, si familiares se pueden acercar a periodistas en Venezuela para denunciar. Ciertamente, si uno mira la historia de la tortura en el continente, hay algunas fases en las cuales hay miedo incluso de denunciar, y me gustaría saber cuál es el estado de esa conversación pública en Venezuela. Presidenta, muchas gracias por la palabra. Thank you, Special Rapporteur. So I join my colleagues again thanking you for your contribution. The state of Venezuela has disengaged, as you know, from the system, and certainly from the commission, but the people of Venezuela have not. And we keep getting requests for precautionary measures, particularly from persons deprived of liberty, who are also human rights defenders. And we are attentive to those requests, and we are responding to them. The Venezuelan people have been suffering under an oppressive regime for quite a while, and Commissioner Rallon reminds us that Venezuela has been in Chapter 4B since 2005. Well, 4B, exactly 10 years now. Yes, for 10 years, and that's because the full dimensions of the oppressive regime have become quite clear to us. Venezuelans speak about the absence of rule of law, the corruption of the judiciary, the consolidation of power so that judiciary is not independent, the parliament and the executive act as one. So all of the underpinnings of the rule of law have been undermined in Venezuela and for quite a while. When persons speak in dissent, they're exposed to, I would have said, unspeakable acts of torture, but you all have spoken about these acts of torture, so we can get a full sense of the egregious nature of what is going on there, and with the complicity at many layers, because it's not just prison officers or detention center officials that are involved in this regime of oppression, but across the justice chain, there seems to be a culture of cruelty. And the, you know, really a complete breakdown of anything that we would call due process of law, and the total breakdown of accountability as well. So, you know, we will continue to carry the message of the need for compliance. We will continue to be a platform through which the realities of those who are experiencing harm can use that platform to amplify the voice and understanding of what is going on. We'll continue to be following the millions of Venezuelans who have left Venezuela seeking more security, more peace, more development or employment opportunities, and are doing so in very perilous ways. And so your request, when you ask us to be advocates for non-return of Venezuelans, we hear that, and that's something that we're also following in our reports. I want to maybe ask a question on, I understood you were saying, Mr. Hernandez, I think it was you, Mr. Hernandez, that even at the point of release, eventually when there's a release possible, when a release order has been given, even at that point, there's psychological torture and there's economic torture. I thought I heard you say that you had to pay for the release, you may have to pay for the release papers. And you did say, and that's what I want to explore, that there were people who will be observing this, and you said judges and lawyers are observing this process of what looks like extortion. I want to understand a little bit more about that, as difficult as it is for you to relive it. And I want to say, before I turn it over to you all to speak about that,
that you all are both young people, and you've already lived through a lifetime of things that the majority of the world probably would not have experienced. That you've seen the darkest, the nightmarish face of humanity, and you've come through it. I just want to, not taking it for granted, but I want to recognize your strength and your resilience and honor it. And I hope that you have all of the support that you need, because this will stay with you for a while. But I'm also struck by the fact that you are using this nightmare of experience to be the advocates for others, and I deeply appreciate that. Thank you very much. Buenas tardes. Soy Tania Renault, soy la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero en primer lugar agradecer mucho que hayan solicitado esta audiencia y agradecerles su participación, agradecerles mucho sus testimonios. La Comisión Interamericana ha seguido Venezuela de manera muy cercana. El año pasado emitimos importantes comunicados de prensa y este año, a propósito de lo que usted comentaba, de nuestro vínculo relacional con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, mandamos hace algunos días un dossier que le hemos llamado el dossier Venezuela, con información pública relacionada con informes de países, medidas cautelares, casos, informes anuales, que esperamos que sea de utilidad en ese envío de información. No de ninguna manera comprometimos información de personal de ninguna persona, de nadie, pero enviamos un dossier importante. Quiero también comentarles que el día de ayer tuve la experiencia, tuve la experiencia de visual con Víctor Navarro sobre el helicoide. Creo que es una experiencia que quienes estamos aquí la tendríamos que tener todas y todos, porque es una herramienta de incidencia importantísima, ¿no? Ver o imaginar el helicoide por dentro con estos testimonios, francamente, es una experiencia humana muy al límite, y nadie puede resultar indiferente ante esto que ocurre y cómo ejercer una creatividad jurídica para que los mecanismos como el sistema interamericano siga siendo útil tras la denuncia del sistema interamericano por el Estado de Venezuela, ¿no? ¿Cómo tenemos que seguir desde la Comisión Interamericana documentando, emitiendo comunicados de prensa? Y lo vamos a seguir haciendo independientemente de las vicisitudes políticas que ocurren en el país. A mí me gustaría hacerles dos preguntas. En el marco de lo que ustedes han contado, pareciera una cosa nimia, pero a mí me gustaría saber si cuando entran al médico, la policía, usted hizo, la primera persona que habló, un detalle muy claro de qué pasaba cuando las personas entraban al médico y había informes médicos adulterados, falsos. Quisiera saber si entran con la policía, si entran acompañados, los médicos entran acompañados de alguien de la policía o de un elemento de seguridad del Estado. Y lo segundo es conocer más sobre la detención de las mujeres, porque los testimonios hoy aquí son muy importantes, pero también la Comisión Interamericana tiene muy en cuenta que los presidios, las torturas y las formas de malos tratos tienen un impacto diferenciado, un efecto diferenciado, pero también unas formas diferenciadas cuando se trata de mujeres, cuando se trata de comunidad LGBTI. Entonces, sabemos que, por ejemplo, hay presas políticas en el helicoide. Me parece que por el relato que usted comentó, como que comparten espacios con ustedes, no me quedó muy claro, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad de tenerles aquí para también hacer visibles a las mujeres y las condiciones en las que ellas están. Muchas gracias. Sí, bueno, me voy a permitir, antes de dar inicio a las respuestas, a poner este audio de alguien que está en este momento preso, que estuvo conmigo durante el tiempo que estuve y que ha estado pasando por distintas cárceles y tiene alrededor de 7 años, un joven
inocente de todo, ni siquiera era un activista político, y quiero que escuchen su relato. ¿Tú que tú me digas si así o le ponemos más, no sé? Fui aprendido el 27 de agosto del 2017. De ahí fui llevado a la sede del helicoide, donde fui torturado con diferentes formas de crueldad. Fui golpeado, cerrándome toda la bolsa, corriente en mi cuerpo, golpe en los testículos, golpe en las extremidades. Fui violado en reiterados oportunidades por un objeto de madera. Fui aislado. Me negaron la defensa durante 6 meses. Me violaron todos mis derechos. Luego ya transcurrió 20 meses de mi captura. Fui trasladado al centro de reclusión Ramo Verde, cárcel militar, donde se me negaron todos mis derechos, asistencia médica, ya que sufro de pérdida auditiva bilateral, tengo problemas de ansiedad, de ataques de pánico, gracias a las torturas ocasionadas, tengo desviación a la columna, no estoy seguro, pero por los dolores que he sentido, bueno, de tantos golpes, tanto maltrato. De allí, ya con 3 años de cautiverio, fui trasladado al Rodeo 3, a donde me encuentro actualmente, hoy 22 de enero del 2023. Hago este video porque tengo miedo de mi integridad física y ya está en posesión de mi familia, no sale a la luz pública por miedo de lo que puedan pasar, de lo que puedan hacer en contra de mí. Pero yo creo que ya es hora y mi familia sí lo decidió. Si ya este video llegó a ustedes, porque mi familia tomó la decisión, la determinación de que se sepa la verdad. Ese es un testimonio que luego vamos a hacer llegar el escrito con el nombre y los datos de esta persona por su seguridad, porque está encerrado en estos momentos. No quisimos revelar el nombre. Y esta es la realidad hoy, donde yo estuve, donde estuvo Pancho, hoy hay un inocente más. La realidad de los presos políticos es que la política en Venezuela es una política sistemática en la violación de los derechos humanos. Hoy el periodista Ramón Centeno está enfermo, está en una cama, producto de un reportaje, y es un preso político sin juicio, sin nada, con más de 2 años. Hoy tenemos al coronel Gámez Bustamante, con más de 12 años, enfermo, con 2 ACV, en una cárcel común, sin derecho a juicio, sin derecho a la defensa, muriendo lentamente, porque no hay traslados a los hospitales, no hay traslados al médico, no nos llevan. Yo perdí mi dentadura. Ustedes pueden observar, no tengo dientes, no tengo muelas, y eso lo perdí en el helicoide. Ustedes hablan y preguntan sobre la situación legal. La situación legal de nosotros es terrible. El caso de Juan Machado, el caso de Jackson Vera, el coronel Hernández Acosta y otros que están desaparecidos en estos momentos, presos políticos de años, que fueron sacados de la DGCIN a una cárcel nueva del Rodeo, pero nadie sabe nada de ellos, no hay fe de vida de ellos en este momento. Este es el caso de Gedeón, que son casi 85 personas sin derecho a la defensa, con juicios amañados. Está el caso de Franklin Caldera, que es un teniente que fue secuestrado en Colombia y llevado a Venezuela. Está el caso del desaparecido en Chile, ¿cómo se llama este? El caso de Ojeda, de Ronald Ojeda, desaparecido en Chile hace unos días, y todos suponen que fue el régimen venezolano. Entonces, la situación en la que nosotros salimos, no salimos en libertad. En mi caso, yo fui desterrado del país. Yo, luego de tener un grillete electrónico con el que me torturaban cada media hora, porque vibraba cada media hora, me quitaron el grillete electrónico, me montaron en un avión sin documentos, sin mi familia, sin nada, esposado a un avión, y me lanzaron al destierro. Yo fui desterrado del país. Y afuera uno queda sin ningún tipo de protección. Para poder venir a Estados Unidos tuve que entrar caminando. Y así como yo, muchísimos. En Venezuela no hay libertad. Todos los casos siguen, la persecución sigue. La mayoría de los presos políticos
tienen que salir, tienen que huir del país una vez que salen de los calabozos, porque sus procesos siguen abiertos. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Y el pedido que le hacemos a la Comisión como víctimas es que se pueda levantar la voz y que los estados levanten la voz realmente para que haya libertad plena de los presos políticos. Pero no solo para que haya libertad, sino para que cese la tortura, para que cese la persecución. Porque la persecución es dentro y fuera del país. Yo estaba en Perú y fui solicitado en extradición, en cadena nacional, por el régimen venezolano. En Latinoamérica no hay seguridad para los perseguidos. Pero la realidad es que en Venezuela todos los días hay una víctima, todos los días hay un perseguido, todos los días hay un encarcelado, todos los días hay un torturado. Los familiares tienen miedo de denunciar. Nosotros invitamos a familiares a esta audiencia y no vinieron porque tenían miedo, porque los familiares son perseguidos, porque nuestros familiares son perseguidos, son allanadas a sus casas, se asoman por la ventana y están las camionetas del DIGESIN, del SEBIN. Esa es la realidad que vivimos a diario. Yo fui encarcelado durante 3 años por un Twitter, por un mensaje de Twitter, que está público, colgado en la red, y si lo ven se pueden dar cuenta que no tenía nada. Y fueron 3 años encerrado por un mensaje de Twitter, encarcelado. El retraso procesal es terrible. Los jueces, los fiscales, la Defensoría del Pueblo difieren audiencia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 40, 50 audiencias diferidas a una persona. Ahí tenemos presos políticos que tienen 18, 19 años encerrados, como los hermanos Guevara, los policías metropolitanos. La situación real de los presos y de los presos políticos y de la violación de derechos humanos es inaguantable en Venezuela. Y no basta, con todo el respeto a la Comisión, no basta con un comunicado, no basta con un mensaje, no basta con un pronunciamiento. Los estados tienen que ir más allá. Yo vi personas que murieron en el helicoide. Nos enferman, nos torturan. Y luego que nos torturan y empezamos a padecer problemas físicos, no somos trasladados al médico. Y cuando somos trasladados a un médico, los funcionarios que te trasladan están dentro de la consulta médica. Y entonces el médico tiene terror de decir algo que lo pueda llevar también a convertirse en un preso político. Después que nos enferman, nos dejan morir en la cárcel, en los calabozos. Esa es una política de Estado. Ocurrió con el general Baduel. Está ocurriendo con el coronel Gámez. Está ocurriendo con Javier Tarazona. Está ocurriendo con el general Hernández de Acosta. Está ocurriendo con una cantidad de mujeres y de hombres que están enfermos producto de la tortura y que no son trasladados, que no hay asistencia médica para ellos, señores. Entonces la persecución es dentro y fuera de la cárcel para la víctima, y hoy los familiares de los presos políticos son tan víctimas como el que está encerrado y siendo torturado. Porque el familiar es torturado psicológicamente, porque el familiar es expuesto a grandes requisas, a amenazas cuando va a visitar al preso político. Hay mujeres que son manoseadas, que son ultrajadas por el simple hecho de ir a ver a su familiar, a su esposo, a su hijo, a su primo. Esa es la realidad. No me lo contaron, yo lo viví. Las boletas de libertad llegan y no somos puestos en libertad. En estos momentos hay varios presos políticos que tienen meses con boletas de libertad y no son puestos en libertad. Es un secuestro, es un soborno, efectivamente. Te cobran, los funcionarios del SEBIN cobran y te muestran la boleta de libertad. Y te piden que hagas grandes transferencias.
y utilizan presos comunes para que violenten a presos políticos para obligarlos a pagar los sobornos. Es una red de corrupción interna dentro de los calabozos del DIGESIN y del SEBIN impresionante. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que han estado ahí y que han sido extorsionadas y que han sido encarceladas durante meses para que solo paguen grandes sumas de dinero y que no hablan y que no dicen nada por temor, por el miedo, por el pavor que te infunden. Somos obligados a grabar videos para señalar a otros, para que vayan a buscarlos después. El día que me excarcelaron, me hicieron grabar un video y me obligaron a grabar un video diciendo que había tenido un buen trato en el helicoide y que le diera las gracias al director del helicoide por el buen trato que me había dado. El día que me estaban encarcelando, me estaban obligando, rodeado de funcionarios con armas, para que diera este mensaje. Si no, no iba a salir. Gracias, disculpe que me haya extendido. Después de escuchar esto, creo que el no sensibilizarse frente a esta realidad es una forma de deshumanizarnos también. Quiero responder a varias de las preguntas que han hecho los comisionados. En primer lugar, en cuanto al estatus actual de los presos políticos que fueron liberados en el marco de las negociaciones entre los Estados Unidos y el Estado venezolano, de hecho la organización de la cual formo parte representa a estos 6 sindicalistas, y los 6 sindicalistas se encuentran en una situación de incertidumbre porque fueron beneficiados de una medida por parte del poder político, donde se evidencia claramente que no existe separación de poderes, porque es el poder político quien le dice al poder judicial lo que debe hacer. Y hoy en día estamos a la espera de una decisión ante la Corte de Apelaciones, ya que presentamos el recurso de apelación en relación a la decisión. Y esa situación los coloca en una situación de vulnerabilidad psicológica, porque siempre tienen el temor de que en cualquier momento puedan ser privados de libertad. El gobierno venezolano ha utilizado estas medidas como una forma de decirle: te estoy observando, te estoy mirando, te estoy vigilando, y en cualquier momento podría levantarte esas medidas. La mayoría de los presos políticos hoy en día son medidas sustitutivas de las libertades, pero no hay libertad plena. Hay casos que tienen 10, 6, 7 años sin que se celebren las audiencias, colocando a los presos políticos en una grave situación de inestabilidad psicológica. Y esto es muy importante. La tortura no solamente se perpetúa a través de la práctica de la violencia física, también es a través de la angustia, de la incertidumbre, que tiene un efecto psicológico en la vida de estas personas. Pero hay un tema que incluso es mucho más grave que el tema jurídico. ¿Qué pasa con los presos políticos después que regresan a la vida social? No hay reparación, no hay rehabilitación, no hay derecho a la verdad, no se implementan garantías de no repetición. Pero además siguen siendo acusados en los espacios públicos debido a la capacidad que tiene el Estado venezolano del control comunicacional, quedan con el estigma y la categoría de que son terroristas. El comisionado Pedro Vaca nos preguntaba que qué sucede con los funcionarios políticos en torno al discurso de odio. Bueno, después que los presos políticos son privados de libertad, inmediatamente, mucho antes de su presentación en tribunales, el fiscal general de la República, el presidente de la Asamblea Nacional o el vicepresidente de la República, en cadena nacional exponen a los presos políticos emitiendo un prejuiciamiento.
Y por eso es que nosotros hemos dicho que se ha institucionalizado el derecho penal del enemigo descrito por Jacobs. Porque no se busca la verdad, sino lo que se busca es una condena, es un castigo. Hemos visto en cadena nacional cómo presentan testimonio de presos políticos que fueron obtenidos a través de la tortura. Y son presentados como elementos probatorios en cadena nacional. Entonces el preso político no solamente es torturado, sino que además es expuesto ante los medios de comunicación social como un terrorista, instrumentalizando la ley de delincuencia organizada para perseguir a los presos políticos. O sea, el gobierno ha empleado distintas artimañas jurídicas. En un momento fue la justicia penal militar. Después la pasaron a los tribunales especiales de terrorismo, que además fueron creados al margen de la Constitución. Fueron creados a través de una resolución del Tribunal Supremo de Justicia, no a través de un acto de ley, como debe ser. Por ejemplo, está la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura. Y esa comisión es una comisión donde no participa la sociedad civil. Por ejemplo, como sucede en el caso de Argentina o en el caso de México, que las comisiones nacionales de prevención de la tortura le dan una participación a la sociedad civil. La nuestra no. Son puros funcionarios del Estado. Otra de las preguntas que es importante responder es en torno a la ley del odio. Otro instrumento jurídico creado para manipular la legalidad, para torcer la legalidad, para darle vicio de legalidad a actos que son contrarios a la Constitución y a la dignidad humana. Forma parte de esa estructura jurídica creada al margen del ordenamiento jurídico, una estructura jurídica paralela que justifica los actos del gobierno nacional. Y esta ley ha sido empleada en contra, no solamente de presos políticos, sino de activistas de derechos humanos. Por lo menos en mi caso, desde en el año 2022, a mí junto a mis colegas se nos aperturó una investigación en la Fiscalía porque supuestamente habíamos incurrido en delitos contra el odio, de acuerdo a esta legislación. En el caso de la Fiscalía, que preguntaba la comisionada Gloria, bueno, ni la Fiscalía ni la Defensoría inician las investigaciones cuando uno las solicita de parte. Incluso muchas veces se oponen a recepcionar o a recibir estas denuncias. Yo quisiera compartir, por ejemplo, de cada 5 casos que nosotros hemos presentado, solamente solamente en uno de esos casos hemos sido notificados de que, bueno, como que está aquí la denuncia, pero en los otros casos no existe, no convocan a las víctimas para hacer la entrevista, no solicitan las diligencias para la investigación. Es más, el Estado venezolano incurre en una violación a la Convención contra la Tortura del Sistema Universal, porque al menos, de acuerdo a lo que ha dicho el comité, cuando un funcionario es acusado de haber incurrido en un hecho de tortura, debería ser por lo menos apartado de su lugar de trabajo hasta que la investigación arroje un resultado. Pero es que hoy en día en Venezuela no hay ni un caso de los casos denunciados por actos de tortura donde existan resultados y donde se pueda evidenciar que en efecto el torturador ha sido sancionado conforme a la ley. Otra pregunta, creo que... ¿Qué sucede? Bueno. Miren, para culminar... el tema de mujeres. La mayoría de las organizaciones hemos registrado que existen entre 15, 13 26. Mujeres, bueno, 26. Realmente lo que quiero significar es que primero la cifra es imprecisa. Por el temor que existe y que ha generado la estructura institucional para que mujeres privadas de libertad denuncien ante las organizaciones no gubernamentales que son presas por motivos políticos. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque hemos visto casos de personas que son acusadas de traición a la patria, de instigación a la rebelión, de espionaje,
que son delitos, evidentemente que el bien jurídico a proteger es el Estado. Y si el bien jurídico a proteger de estos delitos es el Estado, por lo tanto, su naturaleza es eminentemente política. Pero estos casos no están registrados por temor a las represalias internamente. Se sorprenderían, estimados comisionados, de la cantidad de casos que no son registrados en el país y que son de naturaleza política. Las mujeres, en primer lugar, no cuentan con espacios adecuados dentro de las cárceles para que puedan, por ejemplo, cumplir con sus roles de higiene. No cuentan con atención médica con una perspectiva de género. No cuentan con espacios, actos con perspectivas de género. Y por una razón, los centros de reclusión venezolanos, donde están los presos políticos, son centros de reclusión que no fueron pensados para ser centros de detención, sino que eran, por ejemplo, el Helicoide, iba a ser un centro comercial, Dejecín era una fábrica de telas, y lo que hicieron fue adaptarlo para poder tener personas. Ya eso implica que ese centro de reclusión no es apto para que pueda tener a personas privadas de libertad injustamente. Yo creo que se agota. Podríamos pasar días, meses, desglosando las violaciones de derechos humanos a los presos políticos y no terminaría. La situación es gravísima y el tema de la tortura se ha convertido en una cultura institucional, no solamente con los presos políticos, sino incluso con los presos comunes. Algo importante que quiero resaltar es que el Estado venezolano ha gobernado en los últimos años bajo la premisa del Estado de excepción, práctica recurrente de los gobiernos autoritarios. Decreto un estado de excepción, creo un programa, bueno, ahorita es la furia bolivariana, pero antes fue el Plan Zamora, y antes fue siempre bajo la retórica de la política como el espacio amigo-enemigo planteado por Carl Schmitt y que tiene su correlator en el derecho penal como el derecho penal del enemigo. En Venezuela no existen ciudadanos, existen enemigos del Estado. Se reduce al individuo a una situación de cosa y el Estado es lo más importante, es lo fundamental para proteger. Y el individuo queda en un segundo plano. Esto impacta negativamente, desde luego, en el entorno social y en el espacio cívico, porque esto hace que las personas tengan temor de participar en la toma de decisiones y en el espacio físico. De hecho, yo soy de la teoría de que el gobierno utiliza algunos medios de comunicación para masificar y dar a conocer los hechos de tortura para infundir miedo, como una forma de mensaje. Si tú te atreves a cuestionarme, te va a suceder esto. De verdad que gracias por este espacio, y les pediría que este espacio se pueda seguir repitiendo, porque hay muchísimas víctimas aquí en Estados Unidos que además han sido revictimizadas. Por ejemplo, en todo el tema, Pilker estuvo preso aquí también. Y eso genera, creo que si hay algo que le pediríamos, es que le pidan a los estados que hagan un análisis diferenciado con relación a las víctimas venezolanas. En la sesión pasada presentaron un informe extraordinario sobre el tema de los refugiados, donde le pedían a los estados que adoptaran el concepto de refugiados de acuerdo a la Convención de Refugiados del Sistema Interamericano, que es muy completa y que incluso es más avanzada que la legislación, por ejemplo, interna de los Estados Unidos. Le pediríamos que, por favor, puedan informar a los estados, que implementen enfoques de análisis diferenciados en el caso de los refugiados venezolanos para evitar lo que sucedió, por ejemplo, con el teniente Pedro Naranjo y con otros casos que han sido enviados. Por ejemplo, también en Panamá hubo un caso de un militar que fue enviado por el Estado panameño de Venezuela y fue privado de libertad. Estando en conocimiento de que colocaba en riesgo la integridad física, moral y psíquica de estas personas. Muchas gracias.
La presidenta, y Kevin, el doctor Kevin lo dijo, hablaba sobre el tema, que no le quedó muy claro, lo de las mujeres mezcladas con los hombres en el helicoide. Efectivamente, en el helicoide es un pasillo media luna, y la celda de las mujeres está justo al lado del baño de los hombres, y luego en las celdas que siguen son celdas de hombres. Había solo una celda de mujeres, y en esa celda de mujeres el hacinamiento era terrible, pero efectivamente a esa celda tenía acceso los custodios hombres como custodios mujeres, y los hombres que estábamos en las celdas alrededor podíamos ver, podíamos observar todo, porque el helicoide no es un centro de reclusión, ¿no? Es un centro de tortura, está diseñado para eso. Ahora, tenemos el conocimiento que ahora en el último año, han hecho algunas remodelaciones y han construido algunas otras celdas especiales para algunas presas que son o que han sido militantes del partido de gobierno o que han sido militantes del régimen y que por alguna razón el régimen las ha encarcelado. Estas mujeres estarían en algunas celdas especiales, pero la política general es una celda y el hacinamiento de las mujeres ahí y en constante contacto con custodios hombres o féminas y al lado de las otras celdas de los hombres. Esa es la realidad en el helicoide que conozco porque estuve ahí, pues. Gracias. Thank you very much. Country Rapporteur Demis, would you like to say any final words? What I want to say, Madam Chair, is once again express my solidarity to you and that we as a commission have a mandate. And in this mandate, we need to, in the fullest, support you. You were very clear, and I agree, press releases and tweets are not enough. We need to discuss, of course, as a commission, the steps to take, which are with respect to the international community, and those to the states. I think that we have that responsibility as a commission to you, to the people of Venezuela. Your state might not be here, but we are here, and we will not forget you. Thank you very much, Commissioner Denise. As we bring the hearing to an end, we are actively going to think about what we do next in the sense of using the platform of the commission, the platform which the commission has its access to the General Assembly and to the bodies of the Organization of American States, to speak specifically about this issue, about the treatment of political prisoners, about the use of torture to silence. As you know, the dissent is silence. Also, at the international level, we have the recent case of the technical office of the High Commission for Human Rights being, I suppose, expelled, suspended from Venezuela. So it's all dissent is not tolerated. And so first, we have to find a way to be a platform to, you know, it's one thing to use the words in abstract, torture, oppression, political persecution. It's another thing to hear the experience of people who have gone through it and know others going through it now, and to listen to that voice of that young man that you played for us. I think we can be a space for that kind of sharing, which can drive a stronger international solidarity to do exactly what you're asking us to do, to tell the state of Venezuela to stop using torture, to stop oppression, to stop persecution.
And so we are committed to thinking through what we can do using this platform that we have. And I want to thank you for reposing your trust in the Commission and also for your courage coming here today to speak your realities and your experiences. Thank you very much.